Tierra Nuestra Magazine. Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias. Todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera... Y con esta hermosa canción de Rafael, empezamos nuestro programa hoy dándole la bienvenida a lo que es este mes, último mes del año 2018, que voló enormemente. Oiga, uno se queda aterrado cómo pasa el tiempo de rápido. Tal vez nos estamos poniendo más adultos o es que de verdad la Tierra está girando más rápido. Pues bueno, hoy en Tierra Nuestra Magazine vamos a hablar precisamente de esto, lo que es la temporada de fin de año y lo que está generando la pólvora en nuestra ciudad. No llevamos tan solo unos días, o llevamos tan solo algunos días, y ya hay muchas personas quemadas en el Valle del Cauca. Aquí vamos a estarles entregando las recomendaciones y las medidas que las autoridades, tanto de Cali como del Valle, están ejerciendo para evitar este tema de los menores y personas quemadas en el Valle del Cauca por la pólvora. Tenemos también noticias de Palmira y, como siempre, los recorridos que hace el alcalde por la ciudad de Cali, Mauricio Armitage. Aquí en un instante estaremos pues con todos estos temas y más en Tierra Nuestra Magazine. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, el gran nuevo centro comercial en el centro de Palmira, con tres entradas y salidas, calle 30 entre carreras 26 y 27, calle 29 entre calles 29 y 30 y carrera 27 entre calles 29 y 30, ahora con parqueadero y restaurante. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, compre con seguridad y quede a gusto. Servicentro La Coraza, alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391. Servicentro La Coraza. Juan Esteban, Samuel, Juan Salvador, Ángel, Juan Gregorio, Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quiero ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Bien, buenos días. Álvarez Juliana. Presente.
Echeverry Yarajas Blady. Aquí. Portilla Lili. Aquí estoy. Carlos Arturo Prieto. Aquí, aquí. Qué bien, chicos, llevamos un mes sin ninguna falta. Vamos mejorando. ¡Sisas! www.palmira.gov.co/sisas. Por Palmira vale la pena. Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes 4:30 a 5 de la tarde con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, Canal C. Continuamos en Tierra Nuestra Magazine, dándole pues un afectuoso saludo a todos nuestros televidentes que nos están siguiendo a través de la frecuencia 112 de Global Televisión o Protelco Telecomunicaciones. Igualmente, a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestra página en www.canalccali.co o en la frecuencia 12 de Cali TV. Recuerden ustedes, esta es televisión 100% caleña, llegando a sus hogares con temas de interés desde aquí, desde nuestra sede, en la hacienda donde estamos ubicados al sur de la ciudad de Cali. También saludamos a todos nuestros televidentes pues, que nos ven a través de YouTube, pero que también nos pueden ver Tierra Nuestra Magazine. Ustedes buscan allí en el buscador de YouTube Tierra Nuestra Magazine y podrán apreciar, ver y disfrutar de todos estos programas que hemos hecho y que estamos haciendo para ustedes. En Tierra Nuestra Magazine también les vamos a hablar sobre el estado del tiempo, pero antes déjenme contarles noticias positivas desde la Villa de Las Palmas, con capacitaciones y entrega de 30 unidades productivas a los barberos. Avanza pues la semana de emprendimiento que se desarrolla en la Villa de Las Palmas. Recuerden ustedes que esta jornada se viene adelantando allí, frente al Parque Bolívar. Es una muestra empresarial de todo lo que tiene que ver con productos y marcas que utilizan los peluqueros, pero sobre todo brindándoles a ellos la oportunidad de generar empresa y hacer emprendimiento. Entonces, no se olviden, este importante evento se está desarrollando con el apoyo de Minti en esta Villa de Las Palmas. En Tierra Nuestra también les contamos pues noticias positivas, pero vamos a mirar qué nos dicen los organismos ambientales para la ciudad de Cali. Nos dicen que a esta hora tenemos cielo parcialmente nublado, 27 grados de temperatura, que esta noche hay probabilidad pues de que llueva en un 30%, que tenemos mayormente el cielo nublado para esta noche, tendremos, y una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Vamos a conocer cómo ha quedado el alumbrado, parte de lo que ya podemos apreciar en la ciudad de Cali. Miremos esta nota y luego venimos con nuestros invitados y con más temas aquí en Tierra Nuestra Magazine. Así comienza la Navidad en Cali. Una ciudad que progresa al ritmo del emprendimiento, la música, la creatividad, la cultura, el deporte y todas las tradiciones que hacen de Cali un lugar con un ritmo mágico. Cuando la Navidad cobra vida para todos los caleños y visitantes, ha sido gracias al trabajo de muchas personas que han puesto el corazón en cada luz, en cada show tecnológico y en cada detalle de este espectáculo, que va a maravillar a miles y miles de personas. Así comienza a tener ritmo la Navidad de Cali en el 2018. Se ha contado con el apoyo de Cali, de la alcaldía y de la Corfecali para esta instalación. El personal nos ha colaborado mucho, la comunidad nos ha apoyado en facilitarnos todo el desarrollo de esta operación. Este año el alumbrado contará con un 50% más de cobertura, más puntos luminosos, más shows tecnológicos que mostrarán a todos lo orgullosos que nos sentimos de nuestra ciudad. Con el alumbrado social, radiante e incluyente le ponemos ritmo a la Navidad. Un trabajo que en conjunto la Unidad de Servicios Públicos y la Alcaldía de Cali han liderado para darle a la capital vallecaucana un alumbrado moderno, con el ritmo de los caleños, el cual queremos que vengas a visitar y te contagies de esta Cali que hoy se comienza a mover al ritmo de la Navidad. Los caleños le ponemos el ritmo a la Navidad cuando trabajamos por el progreso de Cali. ¿Y tú, cómo le pones el ritmo a la Navidad? Pues para
para que vean todo lo que es la Navidad y lo que tenemos preparado en la ciudad de Cali. Pero lo que no se justifica es que algunos vándalos, personas que no se les puede llamar con otro nombre, sinvergüenzas, que no quieren la ciudad, ya han venido dañando las luces, robándose las luces y fuera de eso, utilizándolas para protestas, como pasó en la Universidad del Valle, que estos no son estudiantes, porque a uno se queda aterrado de ver cómo, si fueran estudiantes, no dañarían algo que nos ha costado plata a todos, a ustedes, a mí, a todas las personas que nos ven a esta hora. Ahí pueden apreciar ustedes las imágenes, cómo estos desgraciados, porque no se les puede decir de otra forma, encapuchados, que es que son estudiantes, dice que son estudiantes, y mire cómo dañan lo que es todos los adornos que estaban ya dispuestos. Mire cómo los arrancan, los adornos de Navidad, supuestamente para ejercer un derecho a la protesta, pero no afectando ni dañando lo que nos ha costado tanto dinero a nosotros. Pues se viene trabajando en el Valle del Cauca con el tema del fin de año, sobre todo de la pólvora, para que no haya más lesionados en nuestro departamento. Según el último boletín enviado por el Comité Regulador de Urgencias, destinado exclusivamente para este tema de lesionados con pólvora, nos dicen que a la fecha de hoy actualmente se han identificado 2 nuevos casos de quemados o lesionados con pólvora. Las cifras en el departamento del Valle del Cauca dicen que en Cali se han registrado 3 quemados, en Tuluá 2, en Palmira 2, en Buga 1, en San Pedro 1, en Andalucía 1 y en Buga la Grande 1. Esto no se justifica cuando apenas llevamos 4 o 5 días de este final de año de diciembre. Miremos qué nos dice la gobernadora sobre este tema, Dilian Francisca Toro, sobre el tema de los quemados en el valle. Cree más en el departamento. Tercero, ocupamos el primer puesto también en contabilidad. No sé si sabían, pero sacamos 4.97 sobre 5. En contabilidad nacional también somos los primeros. Acabamos de ganar los Juegos Supérate, por tercera vez consecutiva. Y hemos venido logrando unos resultados importantes que son reconocidos a nivel nacional. Hoy tenemos, por ejemplo, un foro de salud que los invitamos con semana. Ahí ustedes pudieron ver, en esta semana salió la nota de cómo recuperamos nuestro hospital público, el hospital universitario, también fue algo muy importante y somos ejemplo a nivel nacional en la recuperación de este hospital, de esa categoría y siendo público. Entonces eso pues también es algo que nos llena de alegría. Estamos recuperando la licorera, estamos hablando aquí con nuestros amigos diciendo de que cómo está la licorera, ya hay una nueva distribución y estamos recuperando. La gobernadora, hablando a los periodistas, a los que convocó este mediodía a una reunión, a una atención de fin de año, pues mencionó, entre otros, varios temas con los que se ha venido trabajando en el departamento, pero también habló de los quemados por pólvora y vamos a ver si logramos ese pedazo exactamente en un instante. Saludamos aquí, mientras tanto, en estudio, a nuestro invitado, el secretario de Salud de Cali, el médico Nelson Sinisterra. Médico, bienvenido a Tierra Nuestra Magazine. Muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos participar a la comunidad de lo que estamos haciendo para la prevención del uso de pólvora en nuestra ciudad de Santiago de Cali. El médico Nelson Sinisterra, ¿cuánto tiempo ya lleva en la Secretaría de Salud? Bueno, yo ya voy a cumplir 3 años en la Secretaría de Salud. Inicialmente estuve como asesor del despacho del señor secretario, posteriormente como subsecretario y en este momento me encuentro encargado de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali. Me imagino que hasta que termine esta administración. Bueno, esperemos que así sea, para eso trabajamos todos los días y con toda la motivación por la salud de nuestro municipio. Recordémosle a los televidentes, estamos en familia, recordémosle a los televidentes, médico, ¿de dónde es usted y su trayectoria? Bueno, yo nací en un bello municipio del Pacífico de Nariño, se llama Olaya Herrera, el municipio es conocido como Bocas de Satinga, es un municipio que tiene todo su contacto con el Valle del Cauca, toda la parte comercial, toda la parte de salud, todos los temas de educación a través de Buenaventura, está localizado aproximadamente a 13 horas en barco desde el puerto de Buenaventura y pues desde allá vengo yo.
13 horas, usted se echó 13 horas en barco, ¿solamente es la única forma de salir de Bocas de Satinga? Bueno, directamente desde el pueblo es la única forma. Hoy hay otra modalidad que es en lancha, se demoran 4 horas aproximadamente, lancha rápida. Y hay otras formas, pero no ya llega directamente, sino hasta Tumaco o hasta Guapi, y de ahí toca que utilizar un medio de transporte marítimo o por esteros para llegar al municipio de La Herrera. Médico de la Universidad Libre, y se fue a hacer también usted sus años rural por allá, ¿no? Por supuesto. En el Pacífico. Por supuesto, Marta. Siempre dije, yo estudio medicina para irme a trabajar al Pacífico, porque me tocó sufrir pues las vicisitudes de que en nuestra región no había médicos. Cuando yo estaba muy pequeño, el médico iba cada mes o cada 2 meses. Solo había una enfermera auxiliar, que era la que se encargaba, junto con las parteras y con los médicos tradicionales, de solventar los temas de salud en el municipio. Qué bueno, es usted un hijo agradecido, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y qué rico que esté aquí trabajando con nosotros, médico, porque sabemos que usted es un hombre dedicado, que ha estado en muchas campañas, pero que en este momento está muy preocupado con el tema de los quemados o lesionados por pólvora en el Valle del Cauca y en especial en Cali. ¿Cómo se ha venido trabajando en ese tema, médico? ¿Y por qué, si apenas ni siquiera ha llegado el 7, que es el día de las velitas, que se supone que es el pico más alto de quemados cuando empieza el tema de fin de año, de diciembre, y ya tenemos varios quemados? Sí, nosotros tenemos una organización, un comité que se conforma por la Secretaría de Salud Pública Municipal y la Secretaría Departamental, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la policía, las oficinas de gestión del riesgo municipales y departamentales, y desde ahí venimos trabajando todo el año con el propósito de prevenir el uso de pólvora. Médico, si ustedes trabajan todo el año, ¿por qué a principios del mes de diciembre se empiezan a ver lesionados con pólvora? ¿De pronto la gente sigue de terca o qué nos hace falta? Bueno, ustedes saben que lo más complejo que hay en la vida es transformar conductas. Cuando hay conductas y culturas arraigadas, ustedes saben que la cultura se arraiga y es con el paso del tiempo los temas sistémicos se van convirtiendo en cultura. Entonces, transformar esa conducta siempre es complejo. Cali es una ciudad donde hay diferentes tipos de cultura de diferentes zonas y regiones. Es una ciudad receptora, ¿no? Receptora, donde estas regiones tienen unas formas particulares de celebrar la llegada de diciembre, con lo que conocemos como alborada. Por eso estábamos muy preocupados por arrancar el año, el mes de diciembre, y les hacíamos insistentemente el llamado de atención que utilizáramos otros mecanismos para celebrar la llegada de la Navidad, mecanismos en familia. Médico, usted ahí ha dicho una palabra muy importante, alborada navideña, como le llaman. En el departamento de Antioquia son muy dados a quemar excesivamente pólvora. El primero de diciembre es la madrugada del primero de diciembre es una de las fechas que más pólvora queman, y en Cali tenemos mucha colonia paisa, no vamos a decir que ellos fueron los responsables, pero tenemos muchas personas de ascendencia paisa aquí en nuestra región, y pudimos escuchar mucha pólvora esa madrugada en la alborada, como dice usted, del primero de diciembre. ¿Cómo cambiar esa cultura o cómo decirles a la gente, mire, está bien que celebremos, pero la pólvora no es necesaria? Bueno, ahí venimos utilizando diferentes medidas. Una es el tema de información y educación, y el tema de comunicación para que la gente sepa cuáles son los riesgos a los que se somete cuando utiliza la pólvora. Hemos sido insistentes en decirle que ningún tipo de pólvora es inofensiva. Por mucho que así lo parezca, siempre hay un riesgo de quemadura, y cuando usted la utiliza está supuesto a tener ese riesgo. Lo que venimos haciendo es tratar de transformar esa conducta, de hacer esa transformación cultural. Eso requiere de tiempo, pero no vamos a aflojar en esta lucha, y queremos mostrar lo que ocurre cuando las personas utilizan pólvora. Son temas que generan mucho dolor, mucho sufrimiento en la familia. Sí, estamos viendo qué puede pasar. Estamos viendo personas completamente, mire, se puede decir que quedan deformes, que no se pueden ni reconocer después cuando se queman con pólvora en su rostro, que quedan ciegos. ¿Qué les pasa a ellos? Bueno, hay un mensaje que nosotros siempre utilizamos, y es que la pólvora quema,
mutila, mata y envenena. Y eso la gente lo tiene que tener muy claro y entender que este es un producto de alto riesgo para la salud. Y lo que pretendemos es que utilicemos esta educación que hacemos desde la Secretaría de Salud, que la difundamos, pero que sobre todo la familia, los padres, intervengan para que sus hijos no utilicen pólvora. Esta es una población altamente vulnerable en estas temporadas, bien sea porque reciben el influjo de los adultos que utilizamos la pólvora y con nuestras acciones terminamos afectándolo, o porque directamente los niños utilizan la pólvora para celebrar. ¿Hay algún tipo de sanciones, médico? Es bueno recordarle a todos los televidentes de Tierra Nuestra Magazine para que sepan que es que ustedes pueden perder hasta sus hijos. Recordémosle a ellos cuáles son ese tipo de sanciones que hay. Bueno, el tema puede ir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si los padres no son responsables en el manejo y no están pendientes del cuidado de sus hijos y estos resultan afectados o lesionados, pues ya el instituto, dentro de su competencia, realizaría las acciones pertinentes en términos de control y de sanción para las personas que no hagan lo que deben hacer con sus hijos. Pero la invitación que en realidad queremos hacerles es que, por favor, prevengamos. Ustedes tienen la herramienta, tienen la información. La Secretaría de Salud Pública Municipal, el ICBF y todas las organizaciones nos hemos juntado y les hemos dado año a año, venimos transmitiendo la información para que ustedes puedan tomarla y utilizarla con sus hijos y evitar que ellos sigan resultando afectados por quemaduras. Y es que llama la atención, médico, porque según las cifras que nos manda el CRUE, que del Valle CRUE se llama, ¿no? Sí, CRUE. Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. De Emergencias del Valle del Cauca, nos dicen que en comparación con el 2017 se registraron en total, dicen ellos aquí, al 5 de diciembre, 4 lesionados. Y en este momento, al 5 de diciembre, llevamos 11 lesionados. Por supuesto. Y eso es algo que nos ha llamado la atención al mirar la estadística. Por ejemplo, en el caso de Cali, Cali lleva en este momento 3 lesionados y a esta misma fecha llevamos un lesionado el año pasado. O sea, hubo una transformación y esta época nos ha resultado con muchos más afectados de los que tuvimos el año pasado. Por eso, en este momento vamos a fortalecer las medidas que estamos trabajando. ¿Cómo? Vamos a trabajar en los territorios, en las comunas. Cali tiene 17 mesas de participación comunitaria en salud en los territorios, con más de 15 líderes cada mesa. Y ya estamos trabajando con ellos todos los mensajes de información y educación para que lo replieguen y lo transmitan en la comunidad. Tenemos unos grupos de servicios amigables para jóvenes. Tenemos 20 jóvenes en todas las comunas y en cinco corregimientos de la zona rural. Y con estos jóvenes tenemos unos grupos de pares de 25 jóvenes más con los que ellos trabajan para prevención del embarazo. En este caso, es lo decir, utilizaríamos lo vamos a ver multiplicadores para prevención de pólvora, en términos de que se conviertan en multiplicadores en sus territorios. ¿Y están haciendo algún tipo de mensajes de campaña que de pronto nosotros desde aquí, desde el canal y desde nuestro programa Tierra Nuestra Magazine, podamos vincularla a algún comercial que tengan ustedes para pasarlo? Que aquí con mucho gusto, médico, con tal de que no hayan niños lesionados, ni mutilados, ni ciegos, y mucho menos familias llorando porque se muere un niño o una persona adulta por tema de pólvora. Sí, por supuesto, te agradecemos mucho, Marta, a usted y al canal. Nosotros tenemos unos mensajes, los cuales les compartiremos para que desde aquí, desde este espacio, nos ayuden a promocionar la prevención del uso y el uso de la pólvora. Quiero decirles que si se llega a presentar desafortunadamente alguno de estos casos, no se queden en la casa, asistan a los servicios de urgencia. Cali tiene 40 servicios de urgencia, hemos emitido la alerta amarilla desde la Secretaría de Salud con el propósito de que se atienda a las personas que resulten quemadas por pólvora sin ningún tipo de barrera. Sin ningún tipo de barrera. Y que no les dé susto que los van a sancionar, porque al fin y al cabo es más importante que le salven la vida a una persona y luego vendrá ya la parte... Por supuesto, nosotros en salud tenemos la conceptualización de la prevención y la atención de los pacientes desde el punto de vista humanitario, así que con toda tranquilidad asistan a los servicios de urgencias, no se queden en casa. Una quemadura se puede complicar y podemos tener más adelante mucho más riesgos de lo que estamos sometidos si consultamos oportunamente a los servicios de urgencias. Nos hacen una pregunta antes de irnos, médico, porque el tiempo vuela. Nos hacen una pregunta internamente, un televidente que nos llama y nos pregunta qué
tipo de controles está haciendo el municipio de Cali para recoger la pólvora que hay en las calles? ¿Ustedes han trabajado ese tema o lo han hablado? Bueno, este es un tema que maneja Seguridad y Justicia. Evidentemente el alcalde emitió el decreto donde establece las medidas de control para el uso, fabricación y transporte de la pólvora. La policía metropolitana, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Justicia, estarán prestas realizando todos los controles que se deben hacer para evitar que las personas resulten quemadas por el uso de pólvora. Bueno, y me imagino que ustedes en Secretaría van a estar muy pendientes. No olviden, en total van a esta fecha 11 lesionados, de ellos 8 en el Valle, 3 en la ciudad de Cali, y nos dicen que la mayoría de las personas son mayores de edad. Sí, por supuesto. En Cali, las 3 personas que han resultado quemadas, uno es un joven de 21 años, fue una quemadura de primer grado en las manos, se le dio tratamiento y se le dio manejo ambulatorio. Tenemos un adulto mayor, una persona de 53 años, también quemadura en miembro inferior izquierdo, y tenemos otra persona de 28 años. Ninguno de ellos revistió un peligro mayor, pero pues es un riesgo importante que se hayan resultado. Es un campanazo de alerta y de tendencia sobre lo que nos puede pasar. Por eso estamos cerrando filas y fortaleciendo las acciones que vamos a hacer con la comunidad. Pues muchas gracias, el médico Nelson Sinisterra, secretario de Salud de Cali, por estar aquí, por venir precisamente a los medios, porque es importante también salir a los medios desde las entidades públicas. Por favor, apropiense de los medios para que hagamos el llamado, para que hagamos la advertencia, para que utilicen estos canales que amablemente les abrimos las puertas para que ustedes vengan a hacer estas campañas, porque lo que queremos es que haya cero quemados durante las fiestas de fin de año, pero ya no lo hemos logrado porque ya va 11. Así que lo importante es que no sufra, no suba esta cifra. Muchas gracias por estar en Tierra Nuestra Magazine. En la producción nos acompañó Edison Yantel. Médico, gracias, y esperamos que sigan viniendo aquí a contarnos cómo avanza hasta antes de que se acabe este año el tema de control a la pólvora. Gracias a ti, Marta, y al canal, ¿no? Y aquí estaremos pendientes de siempre atender el llamado y de invitar a la comunidad a que no utilicemos pólvora, ninguna pólvora es inofensiva. No hay pólvora buena. El viernes tendremos un invitado especial hablándonos de eso. La pólvora mutila, mata, quema y envenena. Gracias por estar aquí en Tierra Nuestra Magazine. Tierra Nuestra Magazine. Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias. Todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine.